Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Teachi, especialmente dedicado a los centros de mayores de Latina. En el pasado vídeo os hablé de los movimientos amigos y os dije que no es que existan unos movimientos enemigos y otros que sean amigos y otros que sean neutrales. No, lo que existen es unos movimientos que se repiten mucho, mucho, mucho y con diferencia en la forma de Tai Chi. A saber, cuatro puertas de energía o acariciar la cola del ave. Látigo simple. Y pipa, ya sea a derechas, ya sea a izquierdas. Podríamos incluir en esta lista nubes y cepillados. Lo que ocurre es que látigo simple, pipa y acariciar la cola del ave están en las tres secciones, mientras que nubes está en segunda y tercera y cepillados están en primera y segunda. ¿Por qué los he denominado movimientos amigos? Porque como se practican tanto, me van a permitir volver a relajar. Veréis, cuando empezamos la forma de Tai Chi, hacemos primero un poquito de Qigong, Zhanzhong, por ejemplo, o un Qigong más dinámico, de las cinco espaldas, uno un poco más libre, como los que os he enseñado o os he propuesto, y cuando estamos con la mente tranquila y relajada, desde ahí empezamos a practicar Tai Chi. ¿Qué ocurre? Que este estado mental lo vamos a poder mantener un tiempo. La primera va a ser muy fácil. Va a aparecer todo un columpiarse de un lado para otro. Pero en cuanto empecemos con la segunda, o con la tercera, el no haber practicado tanto estos movimientos nos va a sacar de ese estado de relajación mental. Nos va a espabilar, por así decir. Y vamos a pasar de estar haciendo nuestro Tai Chi muy relajaditas a de repente empezar a despertarnos y que el Tai Chi ya no nos sintamos como un balanceo, como columpiarnos, sino más como un ejercicio físico que estamos haciendo más o menos despacito. Es decir, nos hemos despertado, nuestra mente se ha reactivado. ¿Qué ocurre? Que como en la forma se repite mucho pipa, látigo simple y sobre todo acariciar la cola del ave, podemos usar estos movimientos para volver a serenar nuestra mente. Luego nos volverá a despertar la forma, ¿vale? Pero por lo menos nos hemos vuelto a serenar y trabajamos un poquito más la relajación y el Tai Chi Qigong, tanto en la segunda como en la tercera parte. Por ejemplo, yo salgo de aguja, pim, pam, pum, pasamos a la italiana, hago todo el enlace, ya estoy muy despierto, ya estoy muy activo. De repente, leches, este me le conozco y en este sé relajar. Con este juego muy bien en la primera, pues aquí lo mismo. Y látigo simple tampoco supone ningún problema. Si es la primera vez que practicamos nubes, pues acabaremos despertándonos. Pero cuando hagamos la última hacia atrás, saldremos al látigo simple. Bueno, tómatelo aquí con calma. No va a durar mucho, pero intento volver a relajarme. Intento que esta primera patada salga relajadita. La segunda me habré despertado un poco más. Pero intento igual relajar. La tercera ya estoy despierto. Pero por suerte estoy cepillado, si estos me los conozco. Este es un poco más raro, pero tampoco supone un mayor problema. En el enlace me voy a despertar al final, pero he usado los puntos que puedo para ir sosegando. Igual en la tercera, recordar que al principio
repite mucho acariciar la cola del ave. Me lo echo a la espalda, estoy muy despierto, pero... me vuelvo a relajar, este movimiento me le sé. Venga, calma, no te preocupes por lo que viene y solamente relaja. A lo que viene me lo sé. Qué bien. Este movimiento ya no. Y acabaré despertándome, pero... vuelvo a cuatro puertas de energía. Este me le sé, aquí puedo relajar, aquí me puedo columpiar. Las cuatro esquinas, pues ya no, me volveré a despertar. Pero después de la última esquina... vuelvo a acariciar la cola del ave. Y entro en nubes. Que si las tengo lo suficientemente practicadas en la segunda, me va a ser cómodo. Me despertaré cuando haga serpiente que emerge, que diré, ¡ay, lo que está pasando con la pierna! Y en el equilibrio, y luego en este, diciendo, ¿pero qué pasa? ¿Qué cosa más rara es esta? ¿Qué es eso de hacer un mono en equilibrio? Y si os pasa, será normal, porque la mayoría de la gente encuentra estos puntos los más técnicos y, por lo tanto, los más difíciles de relajar dentro de la forma. Pero siempre voy a poder utilizar los movimientos que tengo más sabidos para volver a relajar, para recuperar en la medida de lo posible ese estado mental. Para terminar el vídeo, y ya que estamos hablando de trabajo interior y relajación, os voy a contar, os voy a explicar por qué no empiezo Tai Chi con las tres respiraciones de rigor antes de empezar la forma. Si repasáis los vídeos que tengo subidos, en todos los vídeos que hablo de relajación, sí que lo hago. Es en los vídeos en los que hablo de técnica y de movimiento en los que no lo hago. ¿Por qué? Porque son dos trabajos que yo entiendo distintos. No es uno principal y el otro secundario, son distintos. Cuando quiero trabajar la relajación, trabajo la relajación. Cuando quiero trabajar... son distintos. Empezar todos los vídeos con las tres respiraciones, desde ahí abrir, y seguir con la forma está muy bien cuando vamos a trabajar relajación, pero si vamos a trabajar la técnica, la coordinación o el equilibrio, no es tan necesario. Y por otro lado, no le encuentro sentido a empezar con tres respiraciones si luego voy a hacer Tai Chi así. ¿De qué me han servido aquí las tres respiraciones? Muy bien, los movimientos están, pero yo no estoy relajado. Y si estoy trabajando la relajación, voy a tener que trabajar en una posición que me sea cómoda, de forma que los equilibrios no interfieran con la relajación. Si a la hora de relajar yo quiero trabajar en esta postura, aquí no voy a poder relajar, no me van a dejar las piernas, no me va a dejar el cambio de peso ni los equilibrios. Y por otro lado están las clases en los centros de mayores, donde me viene gente de todo el mundo y con todo tipo de intereses. Y no todo el mundo está interesado en el taoísmo, con lo cual... centrar el Shen. Centrar el Yin o la energía heredada de nuestros padres. Y centrar el Chi o nuestra energía vital en el San Bao o los tres tesoros no tiene sentido si luego no lo voy a trabajar, no lo voy a mantener. Hacerlo por hacer las cosas por hacerlo, porque es lo que nos han dicho que se hace en Tai Chi, tampoco es correcto. Cuando vayáis a entrenar tenéis que pensar cuál es el objetivo y cuáles son los medios que vais a utilizar para ello. Y recordad que los medios son medios, herramientas, no objetivos. Si yo voy a trabajar los equilibrios, el objetivo es mejorar mi forma de Tai Chi. Pero no por estar media hora aquí, mi Tai Chi va a ser mejor que el de otra persona cualquiera.
e igual sí trabajo los giros de cintura. El que yo tenga una gran movilidad en la cintura no hace que mi tai chi sea mejor. Con lo cual, convertir este ejercicio de herramienta a objetivo es un error. Y en mi opinión, lo mismo pasa con el tuiso o empujamanos y los campeonatos que se organizan de él. Resumiendo el vídeo, látigo simple, pipa y acariciar la cola del ave o las cuatro primeras puertas de energía son movimientos que se repiten en toda la forma y que vamos a poder utilizar para volver a relajar nuestra mente cuando trabajemos Tai Chi Chi Kung en toda la forma y así poder ir poco a poco avanzando en nuestro Tai Chi Chi Kung. También hemos visto cómo resulta más interesante, por lo menos en mi opinión, trabajar por separado la relajación, meditación, Tai Chi Chi Kung, de la coordinación, equilibrio, elasticidad o técnica en la forma del Tai Chi. Bien, espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo de Todo Tai Chi.